Hola y bienvenido de nuevo a mi diccionario de marketing online. Hoy vamos a hablar del embudo de conversión o embudo de ventas. Es la forma en la que una empresa planea y establece procesos para ponerse en contacto con los diferentes usuarios y así llegar a cumplir un objetivo final, que bien puede ser una conversión de clientes, lograr un registro o cerrar una venta, entre otros. Principalmente lo que pretendemos es vender al final, porque si no, nuestro negocio no sobreviviría. ¿Pero qué es un funnel de ventas? Seguro que lo habrás oído en multitud de ocasiones, habrás visto publicaciones y realmente no terminas de saber lo que es. Piensa en un embudo que tengas en tu cocina. Como verás, tiene dos orificios, uno ancho y otro más estrecho. Por el orificio de mayor tamaño entran los leads o posibles clientes que captemos a través del material que damos gratis, como los lead magnets. Si no sabes lo que es un lead magnet, aquí te dejo el enlace para que puedas ver el vídeo del diccionario de marketing. Por el orificio de mayor tamaño entran los leads o posibles clientes que captamos con el material gratis, es decir, el lead magnet. Si no sabes lo que es, te dejo aquí el enlace para que lo veas. A medida que avanzan por el embudo, vamos ofreciendo otro tipo de material, los vamos llevando hacia nuestro terreno, vamos obteniendo también más información de esos leads y cuando llegan al final del embudo, un porcentaje de ellos se transformará en cliente. Con este método pretendemos ir conociendo a nuestros clientes, irles llevando, acompañando por el camino hasta que realmente nos conozcan y vean si nuestro producto o servicio es adecuado para ellos. Tendremos que realizar evaluaciones adecuadas para saber si realmente tienen interés en convertirse en verdaderos clientes. Y hasta aquí el vídeo que tenía preparado para ti hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dame un like, déjamelo en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, pues es el momento de hacerlo. Me ayudarás a seguir creando contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.